Bueno, amigos, esto le voy a mostrar cómo hago los cuernitos de margarina. Una vez que he extendido la masa así, ¿ok? Antes de cortarla, agarro margarina y la unto por toda la masa. Porque este como que si fuera el relleno. Ok, una vez que ya la tengo así, busco el centro de la masa y cada parte la pico en tres, ¿ok? Y en cada esquina le hago un corte. En esta parte, si ustedes quieren rellenarlo con queso, con jamón, con mortadela rallada, con pollo, está a su elección, pero yo los hago así, ¿ok? Luego simplemente abro un poquito así y voy haciendo el cierre, agarro la punta. Ok, y así hago con todo. Vuelvo, agarro. Y la voy poniendo en una bandeja previamente engrasada. Ok. Yo la masa, la pongo de 800 gramos y la pico en 12 partes. La pico por la mitad, luego la mitad por la mitad y cada parte que queda la pico en tres partes. Cada triángulo que queda, luego de haberla picado así, cada triángulo la pico en tres partes y salen 12 partes. O sea que con un kilo de harina pueden sacar 12 cuernitos de margarina, o si ustedes lo quieren hacer más pequeño. Pero yo, por tema de costo, para que salga más económico y sale más rápido la mercancía, saco 12 unidades. ¿Ok? No dejen que la masa, ¿verdad? Antes de picarla, asegúrense que se despega bien de las paredes para que cuando pasen de cortarla no se escoja. ¿Ok? Entonces, bueno, ya esta otra parte hago lo mismo. Esto yo los vendo muchísimo, pero ustedes pueden agarrar esta misma receta, van a quedar un poquito dulce, pero sirve para colocarle chocolate por dentro, alguna mermelada que tengan adicional. Y ahora sí procedemos hacer los cortes, ¿okay? Buscan el centro siempre. Y como quedan cuatro partes, cada parte la pico en tres. Buscando de que todas queden del mismo tamaño. Pero para que queden exactas, habrá que agarrar una regla para que queden mucho mejor y exactas, ¿ok? Pero yo las hago al ojo.
Le hago el cortecito aquí. Y empezamos a enrollar. Okay. Cuando salen del horno, inmediatamente simplemente le pasamos margarina por arriba, ¿ok? Para abrillantar, ¿ok? Bueno, amigos, una vez que ya están horneados, como lo ven aquí, miren cómo quedan. Miren cómo es la miga por dentro. Y bueno, lo acompañan con un café, con un té, con un jugo. Bueno, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en una próxima receta. Bendiciones abundantes para todos.